Esto es... ¡Charán! El gallo de Radioactiva. Bienvenidos, bienvenidos oyentes del Planeta Rock, de Radioactiva y del Gallo, a un nuevo episodio del Gallo Podcast. Bienvenidos gallos, gallinitas, gallenses que nos escuchan, que nos siguen y que les gusta darle como play por aquí a este contenido. Pues hoy les vamos a hablar de la separación, la posible separación de Leo Messi. También de un integrante de esta banda, de este programa, que se estrena, no, tiene un papel más, un papel nuevamente como actor en una serie digital. Y también hablaremos del Airbnb que tiene Juanes. Puso como al alquiler del que quiera una de sus casas. Así que si usted quiere, aquí le vamos a contar cómo hacer para vivir en la misma casa de Juanes. Bienvenidos a un episodio más del Gallo Podcast. Pero productor, que se sienta la Navidad, de verdad. Es que cómo cambió eso de ayer a hoy, ¿no? De verdad. Ayer pero ese ya pelado, tan rápido, Pacho. Ese pelado que no fallaba ayer, no fallaba. No, diciembre. Usted fue muy rata, ¿no? Lo que le hizo a Santiago Castro, eso no se lo van a perdonar los oyentes. Poniéndole trampas y todo al pelado. No. Es que le dijo, no, suena el arruinado. Y usted sabe que eso suena hasta el primero de diciembre. Y el pelado lo puso. ¡Ay, no! Y el pelado lo puso acá y me tocó decirle, Santi, está cayendo en una trampa. No. Poniéndole trampas. Dijo, Champi me dijo que la pusiera. Deja de hacerte. Con los ojos aguados, diciéndole, pero él me dijo. Claro, como el productor esperaba que yo regañara o le dijera algo a Santi Castro, lo que le dije, no, le acaban de tender una trampa. La trampa de la vida, sí. Claro, no, le dije, tranquilo, sí. Santi, que el arruinado es para el primero de diciembre, claro. Tranquilo, no se angustie. Claro. Eso es tradición, Pacho, es sí. En diciembre, no ¿y usted para qué antes? Le dijo que la sonara antes? No, yo no fui. Entonces, ¡qué mentiroso! Esa sí suéltela. No, ¿está diciendo que Santiago miente? Sí, obvio. Santiago no miente. Pero me gusta ese mix que está haciendo Champions con el ta-tan, ta-tan. Que te deja música electrónica, ¿no? Música para electrónica, vea. Póngale. No, pero ya vamos con esto, Pacho. O sea, ya vamos entrando en esta onda de verdad. Usted ponga lo que le digo, no pregunte. Uy, bueno, sí, ya. Haga caso que volvió con Infulas de qué. Salió el patrón. Sí. Ubíquese. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Mira aquí, fue perra! Ahora sí, mi Colombia. Mi país embriagado. Se sabe la jeta, Guaro. Qué rico. Y aquí repartieron el primer buñuelo la vez pasada en Caracol. Sí, te casaste a Adonai, sí. Mi canción. ¿Por qué te casaste, Adonai? Te casaste. Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre. ¿Por qué te vas a ir, Scaloni? Ay, Scaloni. Bueno, Juli, ¿por qué te cansaste, Scaloni? Juli. Hablando de eso, de lo de Scaloni, que fue tendencia desde que jugaron con Brasil en el Maracaná, ya han dicho que realmente una de las molestias que puede tener el técnico de la selección argentina, ¿qué es? De haber dicho lo que dijo, es que según dice ESPN Argentina, tiene que ver porque a casi un año de haber ganado la Copa del Mundo, ningún miembro del cuerpo técnico ha cobrado los premios económicos por haber ganado el Mundial. Eso dijo ESPN Argentina. Eso dice. Se lava las manos del otro. Que no les habían dado los premios económicos al cuerpo técnico por haber ganado la Copa del Mundo. No le han dado lo del payasito. No, ya la gente empezó a decir, dice que Aymar es el reemplazo. La gente dice, es que es muy... De verdad. Pero tiene toda la pinta, ¿no? El payasito. Aymar en algún momento puede llegar a ser el gran técnico de la selección argentina. ¿Qué es el payasito? El payasito. Uy, primero fue un gran jugador de fútbol. De River. Y recreacionista. Sí, además era como el ejemplo a seguir de Messi. Pégale, golpéelo. ¿Sí? Messi siempre dijo que quería ser como Aymar. Aymar debutó creo que a los 15 años, 14 años en River. En River, fue uno de los grandes referentes de River. Me acuerdo que era el Team Saviola,
y Aymar, que eran una... Uy, Aymar era magia pura. O sea, era una cosa... Un River hermoso fue ese. Era muy bravo. Pero no les han dado... O sea, no tienen con qué comprar la natilla y los buñuelos. Los del cuerpo técnico de la selección argentina. Entonces parece ser que esa puede ser una de las molestias que tiene, de cierta forma, Scaloni para continuar con la Argentina. Escaloneto. Es que vea lo que dijo Peña. Oiga, a ver. Victoria, con lo que no contaban en el sur del continente, fue con las declaraciones de Lionel Scaloni en rueda de prensa. Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado... un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. La federación no, todavía no han dado la plata. Y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero ¿no? Necesito pensar porque la vara está muy alta. Pero ¿cómo le van a pagar a los árbitros y a Scaloni? No, hombre. No, por favor. La prioridad es el árbitro. Primero el árbitro. Por favor, productor, ¿cómo va a decir eso, hombre? Ay, no, qué triste. La vara muy alta. ¿Y para Santa Fe qué? Escalón. Pensar. No, pensar. Primero que no le pagamos a ningún árbitro, deja de ser envidioso, que se escucha muy feo eso. No, yo los entiendo, porque cuando Gamero tampoco firmaba con Millos, uy, no, qué angustia eso, Juli, de verdad. Mira, me están diciendo, una fuente verídica internacional me está diciendo... ¿Qué? Realmente quiere pensar, porque se puso todo muy político y lo obligaron a sacarse una foto con Massa, que era el candidato que estaba presidente. Es que también vi Tapia eso. Los obligó, se enojaron mucho el cuerpo técnico y los jugadores, porque no quieren politizar nada. Y dicen como que, bueno, no se metan. Una cosa es esto y otra cosa es lo que ustedes quieran hacer en cuanto a política en el país. Pero o sea que la federación le estaba apoyando era más al que perdió en lugar de estar apoyando a Milei, que fue el que ganó. Sí. Entonces, como que los obligaron por ahí, increíble. Pues, a hacer de esa corriente. Un besito a Adrián Mañuel. Sí, también, necesito pensar. ¿Necesitas pensar? No, necesito pero ¿qué necesitas ¿te pensar? ¿Te Adrián? Sí. Adrián Mañuel. Sí, Mañuel. Ay, bueno. Dile que me cae muy bien. Es mentira, Adri, él se la pasa diciendo que la selección compró el Mundial. Acaba de decirlo, vos lo escuchaste. Mándale ese mensaje. Y si no, yo, mandale ese mensaje. No, acá no me está escuchando. Sí. Juli, tú no te dejes que realmente eso fue ganado con el sudor y demás. Es que yo sé, igual que la Copa América. Sí. Uh-huh. Sí, Juli, no, eso ocho penales se los dan a cualquiera. Tranquila, tú no te dejes porque acuérdate que... Paz interior, porque hoy has tenido un día difícil desde que arrancaste, Juli. No, pero si volvió a yo te voy a ayudar a rodearte de buena energía. No que este ser que llegó ahí con la energía revuelta te dañe el día. Yo quiero darte mi mano. Juliana, yo sé que hoy te quieren, hay un complot para dañarte más el genio, más de lo que lo tienes. Sí, podrido, no, silencio. Tienes el genio dañado y te lo quieren dañar más, yo te voy a defender, pequeña ratita. Topollillo. Por favor. Silencio, te voy a defender, topollilla. Que se está correccionando. Pequeña zarigüeya. Hoy te defienden. Tengo que confesar que sí lo han intentado. En otro momento si hubiera estado un poquito más de mal humor, o sea, si hubiese... Tranquila. Me hubiera amputado. Me hubiera... pero por favor, o sea, ya nos está escuchando, Juliana. Voy a tratar de aplicar las mismas técnicas que utilizo cuando Mari se pone así. Ah, sí, Mari. ¿Quién? ¿Mari? La hermana. Marianela. La menor. Exacto, entonces tranquila, Juli. Te ofrezco mi hombro, un abrazo de buena energía y no te dejes... de este zángano. Exacto, entonces como no me siento tan bien, siento como que estoy medio dopada, o sea, como que me resbalan todo lo que dicen. No estoy prestándoles atención, mucha atención. Me parece bien, si venís drogada al programa. Sí, sí, como si no es la primera persona, la primera vez que sucede. Entonces, y quiero decir algo, la energía está tan pesada desde que entró este man acá a la cabina. Que se cayó, se están cayendo los pósters. Este sí, se está cayendo los pósters. Los pósters, los cuadros. Los pósters de la luz. Los pósters de como people. El conjuro. Te juro. O sea, se voltean las cruces y todo. Hay como un feng shui que no cuadra. Feng shui. No. Pero bueno, sí, eso fue un poco aquí las declaraciones de Scaloni. Mi novio. No sea bobito.
Sí, pero es casado, ¿no? Acordémonos. Por eso dije novio. Okay. Ah, ya. Okay. Sabes que tengo un fetiche con los hombres. Con los casados. Sí, que tienen compromiso. Sí. Sus palabras fueron: necesito pensar mucho, algo que nos invita a reflexionar, que antes que hablar o de tomar una decisión, uno tiene que pensar. Okay. Y sobre todo justamente en las relaciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando me pasó hace poco, conocí a alguien. Ok. Y me dijo, no, yo tengo pareja, pero dormimos en camas separadas. Y necesito pensar ¿Qué? Sí. Qué raro, ¿eh? Eso está bien, claro. Sí, pues, cada uno tiene que tener su espacio. Es que eso está sobrevalorado, dormir todo el tiempo juntos y demás. No, camas separadas. Eso se necesita pensar. Sí, como en cuartos separados, en camas separadas. Yo les conté la historia de un amigo que tiene sus papás, viven en el mismo conjunto residencial. Sí. En apartamentos diferentes. Ay, eso está chévere, bueno, mira, esa era mi idea de compañía. Plenos, de vida. Casados, perfecto. Y ahí van. Sí, yo se lo propuse a mi ex, pero pues él ya tenía esposa, ¿no? Entonces era medio complicado. Por ejemplo, Pachito también. Esta también me ha pasado. Dije, a ver, Joli. Te gusta un montón, me gusta un montón. Y a la Pacho. Hora de... No. Uh-huh. Y a la hora de... No sé. ¿De qué? A la hora de la verdad, lo tiene chiquito. Ah, y necesito pensar mucho. Eso sí me pasa. Me pasa. Y por ejemplo, cuando lo tiene chiquito, pero baja bien al pozo. ¿Qué? Y necesito pensar mucho. Por favor. Por Juliana. Juliana, si está como fracking. Si está como trabadita hoy. No, pero es que son experiencias reales. Por ejemplo, lo baja bien al pozo, pero le ves el calzón roto. Y necesito pensar mucho. No. Eso es un momento que mantiene humilde. A uno, ni siquiera a la persona, porque si la persona está con el calzón roto, ahí le importa un carajo, ¿me entendés? Y vos de repente lo ves con el calzón roto, no, o sea, me mantiene humilde a mí, ni siquiera al secretario. No. Lo mantiene guerrero. Y cosas que nos hacen pensar. A todas, en algún momento de la vida, todas, y a todos, y a todes. Cuando te piden el anillo de fuego. necesito pensar mucho. Por favor. De verdad, hay que pensar un montón, chicos. No, qué pena con Adrián. Grábense este nombre. ¿Cuál? Carla Tobar, se llama. Carla Tobar, tiene 21 años. Sí. Sí. Es patrullera. Sí. Y ella ha sido aplaudida por la comunidad y le acaban de hacer un reconocimiento en Barranquilla porque atrapó a los ladrones que asaltaron a una mujer en Barranquilla. Oiga, últimamente ha salido mucha mujer heroína que captura ladrones en Cali. También hace poco una fue de tendencia por lo mismo. Agarró a dos armados y ella sin miedo, pues, papi. Pacho. Creo que se voló uno, así como se voló Pacho. ¿Se voló Pacho? Ay, Pacho, sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero sí, bueno. al parecer se voló uno de los dos ampones que se quería golear el celu. Era por un celular entonces, tan raro, que acá casi no jalan celulares. Oye. Sí, entonces... Hola. Hola, Pacho. Hola. Entonces la agente movilizó a uno de ellos, el otro man se voló, se quedó la moto de los ladrones, Lola, y la comunidad bastante unida tomó la moto y le prendió fuego. Bastante unida. Sí, señor, diga, Pacho. Pero a ustedes no les parece que... ¿Deberías cambiar de internet? Que primero y segundo... ¿No les parece que a veces uno siente que en Colombia que la vida como que vale muy poco? O sea, por llevarle el celular pueden matar personas, o sea, como que la vida matado, a veces vale muy poco, ¿no? Sí, hay otros países donde dicen, no, los mataron por un celular. Entonces, ¿cómo así? ¿Por un teléfono? Y, o sea, es como si el sentido de la vida valiera muy poco en Colombia y no debería ser así. Deberíamos saber que realmente, pues, eso no es un juego.
¿no? Uh-huh. No, Messi. Pero bueno, sí, eso está, pero bueno, a esta valiente patrullera la han condecorado, le han hecho un reconocimiento bien, porque pues logró obviamente capturar a estos asaltantes. Y vamos a ir a Barranquilla, hacemos contacto vía satélite. Enlace Radioactiva vía satélite. ¡Oye! ¡Eu! ¡Quilla! ¡Ey! ¿Es qué, Pachito Parcero? Sí. Ah, pero. ¡Ay, hola! ¿Lo mandaron para Pachito Barranquilla? ¿Pachito Parcero? ¿Este? Ah, sí, en Barranquilla. Ah, sí, es que todos los corresponsales están pidiendo vacaciones, weón. Ay, no, que es que me voy para San Andrés, me va a dar unos días de licencia. Ay, que es que me enfermé, que es que me tomé un agua y me dio churrias. Ay, que es que no, que me dieron cursos, que me dieron de qué. Ah, no, se me mandaron también para Barranquilla. Oíste, no, papi, parcero, Pachito, papá, no, para contarte, pues, que ando por acá en Barranquilla, en la Arenosa, en el Puerto de Oro de Colombia. No, mero Lorca, el que sea claro, acá. Claro, me imagino. Uy, mero Lorca, mero Federico García Lorca, mero Federico. Hombre, no. Ando por acá en Barranquilla, Pachito, hermano, con la policía que inmovilizó a ese man que le quería golear el celuco a una pelada, hermano. Ay, sí. Ay, no, le no quería, porque no pudo, hermano. Papá, a ese man no le van a quedar ganas ni de golearse una ficha jugando al parque, le digo, pues, porque la poli se le echó encima y con la rodilla saque, se le echó encima al man y el man no le podía mover, el man ahí quieto, claro, quieto, quieto, el primero, hermano. Ay, qué chimba, vea, acá tenemos a la patrullera, hermano. ¿Oíste, agenta, bien o no? Hola. Ajá, bien, súper bien, biencito civil. Ah, bueno, ¿viste? Felicitaciones, parce. Pues, muchas gracias, el civil. Ah, bueno, ¿y que te van a condecorar, hombre? Afirmativo, el civil. ¿Oíste? ¿Y vos dónde aprendiste estas maniobras de me hiciste perder, hombre. ¿Dónde aprendiste esas maniobras de inmovilización? Sí, de inmovilización. Pues mira, mierda, es que yo tenía unos hermanos mayores, sí, muy montadores, ajá, échenos ova, y aprendí, mierda, y aprendí a inmovilizarlos cuando me querían quitar el mecato, porque es que tú no sabes, todo el tiempo me querían robar mi arepa de huevo, claro, mi carimañola, mi frito, claro, mi pescado, que está bien caro, que yo lo compraba en la playa, ¿sabes? O también el control de la televisora, ajá, échenos joda. Mierda. Ah, mierda. No, qué figura, parce, qué chimba esta pelada, parce, vos. Oíste, no, pero lo más chimba es que mientras la pelada esta tenía inmovilizada la rata esa que se quería golear al celuco, mientras la tenía inmovilizada, otro man entró y le quitó el zapato, weón, le quitó el zapato al ladrón, zapato, hermano. No, pero no. Pero lo menos chimba es que la otra rata devolvió, hermano. Ah. Pero lo otro menos chimba es que la comunidad cogió la moto y le prendió candela a la moto. Ay, ¿no le digo? Mentira, Pachito, ¿cuál lástima, papá? Aquí toca decir que qué lástima, pero qué chimba, weón, ahí me perdonarán. Siendo mira, sinceros. Porque, siendo a lo sincero, sí, a lo legal, sí, si quiere que le diga que no le mienta, Champion, huevón, parce, quítate la gafa y te miro los dos puntitos que tenés. Qué bonitos huevón, ojos, qué bonitos qué ojos. Qué chimba que le hayan prendido candela a la moto. Es más, que ya no se usa el año viejo, sino la moto vieja, papá. ¡Ay! Informó Jorge Mario Jaramillo Arroyave, Bella Restrepo, y qué calor tan berraco se hace acá en Barranquilla, parce. No, que Federico García Lorca, mi... del gallo. Qué bonitos ojos tienes. Ay, no, no, ¿cómo para qué? Ay, ¿qué? Ay, ay. No, Juli, Pacho, de verdad. ¿Usted sí ha escuchado esa canción? ¿Cuál? Ay, no ha escuchado esa canción. Es de TikTok y usted está nominado como influencer revelación. No se la han dedicado. En TikTok no pasa nada que yo no apruebe. Pacho, no se la han dedicado porque a todo el mundo ya le han dedicado esa canción. Uy, ayer me llegó una notificación de una publicación de un video en TikTok. ¿Qué? ¿Cuál? Me rayaron. ¿Te dañaron? ¿Qué? Que me silenciaron un video que porque ha utilizado un audio, pero yo lo oigo ahí, vea, el de... Hombre. Dígame, no le pregunto.
Un audio de la Pantera Rosa. ¿Te silenciaron entonces eso? Pero no, yo ahí lo veo, yo ahí lo veo, que porque uno utiliza a veces audios ahí que sube la gente y demás. Cálmense. Pero ese, cálmense, me les voy. Cálmense, me les voy. Lo suelto. Sí. Es para eso, ¿no? TikTok es para eso, sí, claro. Pues, Pacho, sí, es un poema, ¿no? Esto es, se están dedicando mutuamente. ¿La canción es un poema? Sí, es una canción. Es una canción poema, entonces empieza ella como abriendo la garganta y todo. Uy, esperé a ver. Ahí, mire. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Quiero chuparte el pene! ¡No! Pero por favor, ahí, sí, sí. No se lo han dedicado. ¿Por qué hacen eso? Sí, me han dicho lo de qué lindos ojos tienes, pero ya imagino entonces el complemento. A mí solo lo segundo. Sí. Dice, usted solo lo segundo. Tus ojos no aguantan mucho, pero. Igual quiero. Qué feos ojos tienes. Igual te chupo el pene. Ay, 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 ay. No, ¿qué es esto de verdad? Me da pena con no, pero es que si ven, si ven, o sea, llegó este gamín. Sí, es que así es Rataman. Así es. Rataman. No, de verdad. No, no, ¿qué? Terrible, de verdad. Pacho. Pero bueno, se fue este man y, ¿sí? Y ya está nuevamente acá, este Ratafari. Sí. Y yo, por su regreso, le hice un poema. ¿Qué? No. No, me digan, no. Ay, poema. La Juli, ¿cómo es de la Juli? ¿Cómo es de detallista, y sigue, la Juli? Y sigue, no, es que de verdad, muy bravo así. Ay, 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 no, la no, yo no sé si llega el Jingle Bell Rock con este nivel. Ay. No, 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 ay, no, no. Juli, de verdad. Sí, sí, me diste sí. Ojos bonitos. No, no, no. ¿Qué lindos ojos tienes? ¿No? Yo no te veo los ojos porque siempre igual tenés anteojos. Entonces... Ah, ya, ay, ya, ya, hombre. Y ahora estoy viendo modos. Menos. No, no, están muy lindos. De hecho, lo vi sin foto, sin anteojos en la foto. ¿Sí? Sí. Se ve raro. Soy sí, Milhouse. Es sí. Milhouse. Tiene dos puntitos. Sí. Dos puntitos ahí tiene. Sí, pero... son dos puntitos. Y me di cuenta también que el hermano es muy parecido. Son iguales. Sí, mismo molde. Es que el hermano es blanco y de ojos claros. ¿Dónde claro, vieron a mi hermano? Sí. Es que ahí sí se nota fotos. Que... Yo fotos de no, no publico. Se nota que hubo dedicación en los papás ahí en uno. Siempre la pasa. Versión pro, la versión pro. Pero bueno. La versión alfa. ¿Y de verdad le hiciste un poema, Julia, a Perra Flaca? Ay, sí, no, le hice un poema, una rima, bueno, una cosa ahí. Fue lo no, que no, salió, pero ¿me momento, entendés? No, o sea, un momento. Un poema, una rima, una cosa así. No, Julia, hay poetas... Una importantes. ¿Una porrima? ¿Una porrima? Sí, es una porrima. Ah, una porrima, bueno. Sí, una porrima. Entonces, sí, pero... pues... Recuerda, Pacho, que dentro del oficio de la poesía hay poetas que le hicieron poemas a la guerra, a la muerte, sí. A la peste. Entonces, sí. Claro. Pues, por eso a la peste. Claro. Vamos con esto entonces. ¿Te puedo presentar, Juli? ¿Me permites tener el honor? Sí, claro, Pacho. Bueno. Bueno, qué bonita, Juli, gracias. Señoras y señores, permítame presentarles en el gallo de Radio Activa a Juliana Casali. Qué lindos ojos tienes. Nos trae este homenaje a alias Perra Flaca. Gracias. ¡Grande, Juli! ¡Grande! ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero pegarte un herpes. ¡Ay, cálmese! El público estaba muy pasado, ¿verdad? El público. Sos vos, no es el público, no existe, es un efecto de sonido. Sí, no, no. A ver. Estás loquito, campeón. Ya, vamos. Qué lindos ojos tienes. Uy, sí. ¿Qué fue eso? ¿Sí? Como una guaracha. Fue el intro de Juliana. Sí, Juliana antes de un poema. Cállate. Qué bonito. Juliana de día y de noche. Bueno. Es como cuando se le acaba la batería a Juliana. Juliana cuando ve un casado. No, pues Juliana cuando entra a la consola y ve que este es el champion. Juliana cuando le decimos que hay fiesta de todos los de Radioactiva. No. Juliana cuando le dice que hay rock and roll. Qué bonito. No. Ay, vamos. Seriedad, de verdad, en serio. No, ahí voy. Gracias. Grande, Juli. Grande. Juliana cuando es un médico o un cura.
Casados, pero entre ellos no. Ey, no, no, no. A ver, va. Vamos en serio ya. Dice Juliana, cuando le dicen, ay, chore, Juliana, no. La hermana de Marianela. ¿Ya? Vamos. Ay, no, seriedad, en serio, ya. Va. Bueno. Vuelve perra arrepentida. Leana, por favor. Con su mirada de enferma, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Vuelve Champi, pero está ido, de cuerpo presente, pero de espíritu poseído. Es el Champi, ha regresado. Solo par de horas en el programa y ya nos tiene remamado. Uf, hastiados. Perra flaca, vuelve más oscura, con nariz empolvada, mirada perdida y mandíbula dura. Madre, pero no tan así. No hay remate en esta rima, y si algo más digo, este man me lastima. Cara chimbina. Se acabó la rima. Bravo. Radioactiva, buenos días. Hey. Buenos días. Hey, mira, mi nombre es Diego Melo. Ah, hoy. Hola, ah, Diego, ¿qué más? Bien, mi nombre es Diego Melo. Diego Melo del Castillo. Ya, pero llama para Mastodon y Gojira y lo de esta noche, ¿o qué? No, yo no oigo eso. ¿No? No. Ah. Entonces, Cuéntenos, la llamada es por qué. No, mira, yo soy Diego Melo del Castillo, yo trabajo en la agencia de publicidad y creativos Rackety Worldwide. Ok, Rackety, bienvenido. Sí, y el día de hoy, un primito que se está quedando en mi loft y que se autopercibe butifarra estuvo oyendo su contenido. ¿Cómo? Ah, ¿se autopercibe butifarra? Sí, él se autopercibe butifarra. Él no es hombre, él no es mujer, él es butifarra. Butifarra, claro, y hay que respetarle sus derechos a butifarra. Pero tiene usted muchos primos que se van a quedar allá. Sí, nadie se los soporta, entonces los dejan en mi loft. Pero te hago una pregunta, ¿tu primo no le da miedo que se lo coman? Claro, porque butifarra. Sí. Le huye a los limones. Sí, él quiere que... su sueño es que algún día alguien que se autoperciba limón sea partido en dos. ¿Qué? Ya, lo chorree un poco y se lo, que alguien se lo coma. Si un tercero se lo coma. Pues ojalá. No sé si sea fácil, bueno. No, pues su sueño. Ojalá butifarra pueda cumplir su sueño. Sí, vamos a ver qué pasa con Buti. Igual él es fluctuante, entonces puede que hoy cuando llegue otra vez a mi loft se autoperciba otra cosa. Sí, gaseosa. Por ejemplo. ¿Cómo qué? Gaseosa, sancocho. Gaseosa, sancocho, silla. Pues, almojábana no sé. De aeropuerto. Okay. No carísimo. Sí, o sea. Y entonces la llamada es como, ¿por qué? Ah, mira, porque después de oírlos, yo solito hice un brainstorming para mapear algunas cosas que no generan engagement ni call to action y que debilitan el branding y el look and feel de su contenido. Ok, o sea, ¿qué es hace? Para criticarnos. Eso, en resumen, eso. Sí. ¿Y de verdad se encuentran cosas como para mejorar? ¡Uf! A ver. Oh, muchísimas. A ver. ¿Cómo qué? O sea, un cerrado de cosas pues para mejorar. Uy, no, ¿en verdad, serio? ¿Pero tanto? Mira, lo primero es que ustedes no han hablado del tema de moda y es del encuentro de Petro y Uribe. Ah, sí, hemos hablado, claro. No han hablado. Pues hicimos una previa del cafecito. No, ellos pues quedaron en compartir un poco de café y un poco de valeriana, adicción del uno y del otro. Claro. Sí. Entonces, pues,
deberían hablar de eso, que van a compartir un poco de café y un poco de valeriana, y luego un pase de café, y luego un pase de valeriana, y luego un plon de café, y luego un chute de valeriana, y luego todos gatos y todos arañados van a decir, uy, pues, qué hermano, qué huevón, qué huevón. De verdad, así es la política. Ver, no, venga, más café, maricano, ya probaste esta valeriana. Bueno, duraron 3 horas reunidos y no tuvieron acuerdo, o sea. 3 horas. Y no tomaron café. Así es este país. 3 horas, ¿no? O sea, y solo se miraron, jugaron asesino ahí con los ojos a ver quién. Asesino con la mirada. No, café no. Con aroma. Pero eso es un avance, al menos se reunieron, ¿no? Sí, bueno, sí, también es cierto. Pero les faltó hablar del tema. O sea, hoy todos los medios están concentrados en hablar de ese tema. Y sí. Y mira, ¿deberíamos hacer lo mismo que hacen todos? Sí. Claro, 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 porque eso los vuelve tendencia. Okay. Mira, cómo se unen unos, Petro y Uribe, y cómo se separan otros, Messi y la esposa. No, ¿qué? Ah, ¿qué va? Eso será verdad. Oiga, será verdad. Se separan Messi. Sí, definitivo. Es definitivo. Se separan. Están en crisis. Messi no va a canción con Bizarrap. Más fútbol. No. Ella va a hacer canción con Bizarrap y es la nueva pareja de Piqué. Bien. Sí. Se vienen memes de si Messi y Antonella se separan, ya no creo en el amor. Exactamente. Te juro que yo no creo en el amor. Si Messi y Antonella se separan, yo no quiero nada. O sea, pero es que eso no, quien quita que tal que eso no sea el amor, uno nunca sabe. ¿Cómo que no? Si lo de Messi y Antonella no es el amor, no quiero nada. Nuevo featuring de Karol G y Antonella. Okay. Sí, seguro. Bueno. Sí, mañana será Anda para allá Bobito Tour. Se va a llamar. Okay. Lo segundo que mapeé es que ustedes no generan ni forro de engagement porque, o sea, ¿cómo se les ocurre tener un fucking pacho en su contenido? Pero ya hemos hablado de eso y ya afortunadamente me están diciendo Marianelo. El problema es que es Marianelo Cardona, entonces suena Marianeloca. Me mientes, porque lo que he oído del contenido, al cual ustedes no le dicen contenido, sino que le dicen programa, algo totalmente pobre. Porque ustedes deberían decirle contenido, no te han dicho Marianelo ni Mariloca ni nada de eso. Les he dicho Pacho todo el rato. Francesco, sea, también les he dicho Francesco, pero no, yo no sé si mentira. Les olvida. Eso es como tener un John Jairo en la W, eso no cuadra. Eso es como que en lugar de Julito tuvieran un Chuchito allá haciendo eso. Un John Ever. No, sí, como si en vez de Julito tuvieran un John Ever. Oye, John Ever, no me cuelgue. Quiero opinar del tema del día. O si tuvieran un Chepe, oye, Chepe, no me cuelgue, huevón. No. Y es grave, es grave, ¿verdad? No, Pachito. Totalmente grave, no. Marianelo. De verdad, da desengagement. Desengagement, engagement. No, pero Pacho es puro. Pacho es puro apodo de señor que no ve la hora de hacer el chiste de la oveja visca y el cordero manco. Uy, no, así de grave. De verdad. Uy, no. De verdadcito. ¿Ah, sí? ¿De fuerte? Pues, fortísimo. Pacho es puro apodo de señor que dice que le gustan los pesebres con harto musgo. No. Que donde hay musgo hay diversión. Tiene que dar. Uy, no. Sí, que sea un musgo tan provocativo. Pacho es puro apodo de señor que dice que le gusta la oveja entre más negra y más peluda mejor. Uy, no, de verdad, no. Sí, cuando se le sale dice ovejo. Sí. No. Ovejo. Cuando toma un par de tragos. Ya en confianza dice ovejo. Es que vamos a castigar el ovejo, ¿no? Se le moja el ovejo, sí. Sí, que en la oficina en la fiesta de diciembre se queda mirando al practicante y le dice, uy, a mí me gusta el ovejo. Que le dice, Nicolás, siéntese en mi pierna. No. Siéntese en el pesebre, no. Siéntese en el divino niño. No. Siéntese en mi arbolito. Uy, no. Siéntese en la mula. Siéntese en esta mula. Bueno, chiques, los tengo que dejar porque nosotros los creativos estamos súper ocupados en reuniones de creativos porque los creativos no creamos, los creativos nos reunimos. Factura. Así que si vas a estudiar publicidad, prepárate para crear reuniones. ¡Hijo de madre! ¡Chao! Saludos. ¡Suerte! Saludos a Mortadelo. No, Butifarro. Butifarro. Respeta a mi primo. El gato.
gallo por Radioactiva. Ayer fuimos de V for volume. V for volume. Eruca Sativa. Estados alterados. Ella tiene la piel del corazón. Kraken. Mentiras, mi voz aún no muerto. La genitalia es amor. Genitalica. Genitalica. Animal. Animal. Solo por ser indios. Solo por ser indios. 26 de noviembre en el Coliseo Med Plus. Done un juguete nuevo de no menos de 35 mil pesos y reciba dos entradas para este gran show. It's Jingle Bell Roll. Invita Falabella.com. Miles de productos y marcas en un solo lugar. Patrocina Plaza Central Centro Comercial. Vívelo a tu manera. WOM. Vamos con toda. Toy Smart Navidad. Regala sueños. Jingle Bell Rock CAFAM 2023, el festival con más corazón del planeta rock. Parce, el gallo es una chimba. 10 de la mañana, 24 minutos en el gallo de radio. Llamando a dormir con los peces. Llamando a dormir a Pacho. ¿Te das cuenta? Quería ser protagonista. Y el bravo. Y lo logró. Me imagino. Ahí está. Mirá, lo logró. Lo logró, le hizo el cajón. No. ¿Qué hiciste con Pacho? Confésalo. No, Pachito, lo que pasa es que tiene unos compromisos. Le hiciste un laxante. No, tampoco. Qué bonitos ojos tiene. Va a estar en camino o rumbo a Colombia porque va a estar en el Jingle Bell Rock. ¿Y por qué no viajó el viernes después del programa? ¿Y por qué no viajó hoy después del programa? Ush. Son ustedes con mañana con pero, Pocho. A ver, pero es verdad, mañana ese, viene eso ni que no existieran más vuelos después, ¿sí o no? Es que después me dicen a mí que yo falto un montón, que me ausento un montón y este ocho sí, días de verdad, vacaciones Pacho a es cada verdad, rato faltando. Peña, somos vos y yo contra el mundo. Yo soy el que menos ausentismo tiene, sí, en este programa. Es igual, estás el en profe tu casa Rafa. Y no salís. El profe Rafa, que hoy descubrimos pues que Peña es protagonista de una nueva miniserie, ¿no? Peña, en YouTube. Sí. ¿Cuántos capítulos se llama van Números a ser? Primos. Son 5. 5 capítulos. ¿Y cómo se estrena, sí, cada cuánto? Diario. Lo están estrenando desde el 20. Ah, bueno. En Teleantioquia a las 10:30 de la noche. Números Primos. Ah, sale en Teleantioquia y todo también. Sí, y ya luego lo cuelgan en YouTube. ¿Y cómo te sentiste actuando? ¿Como memorizando y esas cosas? Nervio. Yo sufro de nervio. A mí me da nervio. ¿Y no te olvidabas del guión? Un poco. Sobre todo porque mis partes a mí sí me ponen a improvisar un poco. Ah, ¿qué va? ¿En serio? ¿Partes te ponen a improvisar? Era Peña sentado en una banca. Improvise, mijo. ¿Pero por qué se burlan, hermano, no, de mí? Porque es raro que digas que tus partes te ponen a improvisar. No. Soy un actor un poco más orgánico. Claro. No, estos tipos no entienden, Peña, de mi oficio como actor. No, yo te entiendo. Y además, tú que ves hacer parte del sindicato de actores de Hollywood y todo eso, me imagino ya salir de esas negociaciones. Esto, ya pasé los papeles para pertenecer al sindicato. ¿Usted dejaría que hicieran personajes así con inteligencia artificial y que tuvieran su rostro? No. Yo comparto lo mismo que Bryan Cranston. Que Bad Bunny. No. Yo odio a Bad Bunny. Bad Peña. Bad Bunny. Yo odio a Bad Bunny. Bad Bunny es un producto del mercadeo. Qué buen nombre para una banda hablando de mercadeo. ¿Cuál? Bad Bunny. Yo odio a Bad Bunny. Pues banda existió. Yo odio a Botero. Odio a Botero. Buena banda. Gran banda. No. Para los que no saben, ¿quién está hablando dice de fondo? Que no es gran banda, sí, que está, que se habla. El que era el practicante. Ay, no, yo no sabía que me habían abierto el micrófono. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Está gritando hace mil años. Ah, ups. Odio a Botero. No, gran Peña, banda. No, sí, no, dice que no. A mí me parecía un poquito mala. ¿Qué? Sí. Peña era el manager.
Por eso no le abren el micrófono. Oigan, les tengo una pregunta. Mucho perro. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la pregunta? Dios mío. No. Les tengo una pregunta. No tengo plata. Ya que nos acercamos a diciembre, Navidad y toda la vaina, ¿película favorita navideña? El regalo preferido. ¿Preferido? Los... ¿Sí, ¿Preferido o prometido? Eso, prometido. Prometido. ¿Cómo le gusta? ¿No? El paquete de tu vida. ¿No la vieron? No, sí, la de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger. Y el juguete y el Turbo Man. Sí. Esa es muy buena. Turbo Man. Esa es buena. Esa a mí me gusta la de Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2. A mí me gusta la 2 de esa champion. ¿Sí? Ya que estoy en tu programa, voy a participar. Ajá. Está bien, está bien. Peña, ¿tiene alguna? Usted que es todo Grinch también. Peña va a sacar algo como de cine eslovaco. No, a mí me gusta los Gremlins. Los Gremlins. Eso es navideño. Eso no es navideño. Eso es como... Ay, pero qué ignorantes, claro que sí. Halloween. Busque es verdad. Es más busque. Navideño Boogeyman que eso. ¿Por qué? Porque está nevando en las locaciones. Así los como... Gremlins o Duro de Matar. Cualquiera de los dos. Pues una película recomendada. No, es que para hablar, esta con, época. Hablar con manes que no. ¿Que no saben? Ay. No, pero vea, Peña. Párele bolas a esto. A mí sí me gustan las navideñas. Usted que sabe películas navideñas, Prime Video trae el mejor regalo para esta Navidad. Ajá. Se llama La Calle de la Navidad, protagonizada por Eddie Murphy. Eddie es Chris, un padre de familia cuyo único deseo es tener la mejor Navidad en familia. Sí. Pero termina haciendo un trato ahí como medio turbio, con una traviesa duende que conjura un hechizo y genera estragos por toda la ciudad. No te la pierdas, esta es una nueva película de Prime Video, La Calle de la Navidad, y se estrena, ¿adivinen cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Primero de diciembre. A eso. Primero de diciembre, perfecta ahí para que le paren bolas. Sí. Sí. Esto es importante. Les quiero mostrar algo. ¿Y cuándo les muestre lo que quiero mostrarles? No se asusten. Puedo explicarlo. Es magia. Empieza a aparecer Navidad. Teta, hay mucho en juego también, ya que los vecinos compiten por la casa mejor decorada. Este es el rival más fuerte. Primero de diciembre llega Eddie Murphy en una nueva película de Navidad. Juliana, suelta el celular. Para, voy a decir algo. Pero para. No, estoy pero al para, aire, no puedo contestar, señores de la no marca que me están llamando. No les contesté. Porque después nos llaman y me tienen que devolver una plata. Oiga, pero este programa siempre es así desordenado. Cállate. No, pero ya le pueden cerrar el micrófono. No, ya déjenme porque pues sí, ya estuve por aquí. Ya, cancélenlo. Cancélenlo como cancelaron a una gente en Itagüí, Peña, vio de un video que, hombre, pues a ver, al inicio se decía que era un video de esos como porno que graban en zonas muy públicas en Itagüí, Juli. En el Parque Obrero, una pareja ahí que vieron algunos transeúntes que iban pasando por el parque y veían como una pareja ahí teniendo relaciones sexuales. Ay, no te puedo creer, sí, qué mal, no, horrible. Pero a plena luz del día y sacaron una excusa lo más de simpática, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que estaban haciendo una actividad académica. ¿Qué? Académica, eso, o sea, era un trabajo como de universidad o de... Sí, pues yo no sé, sí, claro. Esto es una actividad académica. Oiga, pero lo están cogiendo como de parche, ¿no? ¿La actividad académica? Porque... ¿A Itagüí o a los parques? No, lo hicieron por allá en Cali, como en el metro. Lo están cogiendo, literal, eso, ¿no? Lo están cogiendo. En Medellín no lo hicieron en una universidad también, que un video ahí. Lo hacen en todos lados. Pero háganlo, pero no lo registren. Oigan, entonces hablemos de eso. ¿Cuál es el lugar, así como más público, donde lo han hecho? Pues lo que dice Peña parece que fue como medio fake. Fue como medio fake porque en un carro. Porque resulta que dicen que no es real. Que en un carrito chocón. Resulta que precisamente dicen que fue un experimento académico que no saben qué finalidades tendrá. Uh-huh. Y obviamente pues generó aún más polémica porque la gente dice que es esa manera de estar haciendo experimentos académicos. Además porque el video muestras un poco ahí como de cuchos detrás de la producción. Ah, ¿sí? O sea, cara de universitarios no tenían. Tengo un experimento académico en OnlyFans. Se pueden suscribir. Estamos en Black Friday. Tiene 50% de descuento. ¿De verdad, Juliana? Sí, voy a hacer un experimento académico. Juliana, invíteme a su producto. Yo quiero plata. Bueno, te voy a invitar.
¿A mi producto? Bueno, es su experimento académico. Ah, bueno, dale, yo te invito. Pero, bueno, después hablamos. Está bien. Puede ser el joven. Pues, ¿cómo ¿me es? Está diciendo vieja? Santiago Ush. Vázquez como el joven. Ush. El joven. El recién graduado. El practicante. Pues con ese experimento académico, espero que lo publiquen pronto, experimento académico, muchos empezaron a opinar y hablar obviamente en redes sociales de, hombre, ya bajémosle, ¿cómo van a estar cogiendo los sitios públicos para eso? Pa y el coger. Parque, y el, el pero parque estos obrero. Estaban como con ropa y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿y entonces cómo sabían que sí. estaban? Porque hacía movimiento como una... felacioncita. Eso, estaban haciendo como la el movimiento. Qué bonitos ojos tienes. Hizo el qué bonitos ojos tienes. Estaba grabando el qué bonitos ojos tienes. Pero hombre, con esto nos llega una nota de voz. Alguien envía una nota de voz para ser escuchada en el programa. No Pacho. Sé, prestemos atención, Pacho, que se fue. Es que Pacho. A ver. ¿Qué onda, pendejes? Aquí le Mercele, defensora del lenguaje inclusive y crítica de la estupidez humana. Oigan, ¿pero qué era esa pendejade? ¿Cómo así que era una actividad académica? ¿Qué quieren enseñar? ¿A hacer la superfelación retropellejo con marca dental 3000? Por favor. ¿Qué ganas de ser polémiques? Ay, no, ahora tan estudioses. No se queman los pelos de las pestañas, pero sí los de la entrepierne. Mercele. ¿Y la graduación qué? ¿Es en Pornhub? ¿Estaban repasando el módulo 69? ¿La nota les quedó en 4? Me parece que al muchacho le faltaba más entrega en ese video. Mejor dicho, más material para esta nación tan arreche. ¡Qué carevergues! A grabar eso tan creativo en la casa de su abuelite. O por lo menos, cuando vayan a grabar, avisen dónde es para caerles, ¿eh? Rico, rico. Bueno con bueno. Sí. ¡Son los pendejos del gallo! Allá, además de la playa, eso. Fumar porro. Bien, Pachito, no, la pasé muy bien, la verdad que bueno. Feliz. Se pone rico. La musiquita. Muy rico, sí. También. Uy, no, ¿sabe qué? Es puro estereotipo ahí, chimbo. Hay algo que sí yo le pido a la isla de San Andrés desde ya y a los que vayan. ¿Qué? Que por favor dejen de llevar speakers. Parlantes de esos que se conectan con Sprickers, no. Sprickers. Los Sprickers. Uy, dejen de llevar Sprickers. Dejen de llevar Sprickers porque es insoportable. Uy, no, es insoportable. O sea, ¿verdad? Cada uno. Uy, papa. Cada parche con su parlante a todo. Pero sí, es que a la gente de San Andrés le gusta oír su música. O sea. Pero para, o sea, no, pero si eso vas... entiendo. Vas a la playa y están la gente con sus parlantes, ¿no es cierto? Escuchando musiquita. A todo. Y no solo en la playa, es que tú vas a la zona comercial, a las de duty free y todo eso. Que tú vas. Y tú te encuentras con un montón de gente por los andenes. Usted, tú te amas. Llevando parlante al hombro y cada uno escuchando Silvestre. Trangón, salsa al otro lado. Qué mañezada, hermano. Uy, uy, pero uy, eso uy, pasa uy, en uy, todas uy, las uy. Playas como de acá. Y usted no ahí dándole de viva Arjona. Con los Sprickers. Pacho. Pacho, usted no, tú. Por tú? Favor, San Andrés, por favor, prohíban el ingreso de eso. Ok, ok. Sí, muy mañe, incauten, muy incauten, incauten, incauten un poquito de y eso. Y está hablando más horrible. No, este y man. Pues como ya me lo del sonido y la música ya estaba, lo que hice en un momento, Pacho, fue sentarme a ver como videos de YouTube y cosas que pasan en las redes. Ok. Y sí, sí, sí. Y o sea, ¿fue a San Andrés para contemplar el YouTube? Sí. Es terrible. En lugar de aprovechar la naturaleza, el contacto del mar. La aproveché debajo de una palmera, me puse a ver YouTube. No, terrible. O sea, yo tengo el celular acá en el trabajo, al aire, ok, yo lo tengo y veo las redes y contesto y todo acá al aire. Todo. Pero si tengo el mar enfrente, debajo de una palmera, lo que menos agarro es el celular. Amar el mar. Amar el mar. Lo amé poquito, pero sí, pues disfruté de la playa, todo el cuento. Y resulta que en YouTube, Pacho, me encontré algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué? Y es una miniserie
que fue ganadora de la convocatoria Abre Cámara 2022 del Ministerio de las TIC, fue esto, sí, del MINTIC. Y resulta que es como la historia de Pablo, es un joven de colegio que tiene muchos problemas, ya se ríe Peña, muchos problemas como en la casa, en el colegio, dificultades, sueña con ser rapero. Y me puse a ver un poquito la historia y sí, resulta que me encontré con una escena donde hay un personaje de esta radioestación. No me diga. En una miniserie de YouTube me encontré. Sí, sí, sí. ¿Es actor también? En descripción. No me diga que encontró a nuestro George Clooney actuando en YouTube en un... No. En la descripción de la escena es como un pasillo de colegio, hay una puerta en medio, dos banquitas a los lados. Pero el que hacía en el colegio, porque es imposible que fuera estudiante. Es que la escena ya lo describe un poco. Ah, ok. Sí, okay, sí, okay. Sí. Entonces les pongo aquí el audio. Que además estaba el hombre ahí como si fuera, ¿cómo se llama? Forrest Gump. Como Forrest Gump en una banquita, dibujando. No. Y vean lo que pasa. Forrest. Bueno, muchachos, ya saben, entonces, para la otra semana, una caricatura. Ah. Bueno, será irme a clase ya. Profe, ¿por qué no me había saludado? Buenos días. Hola, doctora. Es que no quería interrumpirla, estaba ahí muy concentrada. No. Mm-hmm. Bueno, ¿Peña el matemático? Bueno, pues no la saludé, pero le hice un dibujo. Ah, sí. ¿Un dibujo? Gracias. Ay, tan lindo. Y pues hubiera aprovechado para que conversáramos, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero ya me voy, entonces, ¿será que conversamos un día tomándonos un café? Vale. Sí. Bueno, doctor. Está muy bonito. Gracias. Bien. ¿El dibujo? Sí, el dibujo. Bueno, permiso. No, pero... Entonces, lo que estamos tratando... Ah, ¿qué tal el profe Peña? Reboleático, Peña el matemático. Profe Peña, en una serie llamada Números Primos, ¿no, Peña? Números Primos, claro. ¿Usted por qué no ha hecho nada, Peña, hombre? Peña nunca dice nada y uno va descubriéndolo por ahí, todo viral. No, sino que apenas la lanzaron esta semana, la lanzaron el 20 apenas. Yo sí sabía, Peña me invitó a la premiere y todo eso. Ay, no. ¿Dónde fue la premiere? Porque tiene muchas facetas y yo la verdad es que son de esos amigos que uno... A mí me gusta mostrar esos amigos. ¿En qué salón comunal fue la premiere? La premier, la envidia, la cochina envidia, Peña, pero para mí esto es mi actor de YouTube. La premier fue en el Colombo Americano aquí en Medellín. ¿Ah, sí? No le hagas caso. Póngame otra vez a mi actor, más bien. Póngamelo ahí va. Profe, ¿por qué no había saludado? Profe. Buenos días. Hola, doctora. Además, ingrato, ¿no? Hola, haciéndose doctora. El interesante. No. Pero no, eso no saluda. Aquí en el programa. Peña. Llega las mañanas y no saluda. ¿Te tocó escena de besitos? Ay. No. ¿No? No. ¿No? De veras. No. Pero con ese profesor tan ganoso. Le hice un dibujito. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Va. Es que no quería interrumpirlo, estaba ahí muy concentrada. Ay, tanto. Ay, no. Bueno, pues hubiera saludado. Bueno, pues no la saludé, pero le hice un dibujo. Es raro en él. Gracias. Raro en él. Y. Pues, o sea, hace de Diego Peña. Hace de Peña. O sea, hace de Peña literal, ¿no? No, saluda, hace dibujos. Son los pendejos del gallo. ¿Dónde estaba usted estos días de vacaciones? ¿A dónde es que se fue? A San Andrés Island. Qué curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Simplemente lo digo como por un dato y curioso, porque la policía incautó una réplica de una escultura de Botero, pero resulta que tenía dentro de la escultura 12 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado. ¡Ay, vea! ¿Y saben cuál era el destino? ¿A dónde querían enviar esto? No, a San Andrés Island. San Andrés y Providencia. No te lo puedo creer. Pero para qué, eso es leña al monte, ¿no? Diría uno. Pues sí, la gente pensará. Diría uno. Sí, no empezaron a sospechar porque los perros entrenados para detectar estupefacientes notaron como un paquete con destino a San Andrés, como que había algo raro, extraño, entonces dieron cuenta que era una escultura y dijeron, pero qué raro.
Era una réplica de una escultura de Botero, que le cabe harto, ¿no? Una gordita. Y en el interior, varias bolsas plásticas repletas de marihuana. Híjole, dicen que 12.540 gramos. Se le hizo agua a la boca. Exacto. Que eso normalmente cuesta por ahí unos 7 millones en el mercado. ¿Cómo sabe? Pero eso ya para fin de año puede valer por ahí unos 12, 14, pues me han contado. Claro, por la demanda, por la alta demanda de turistas que hay a fin de año, entonces van preparándose para la época. Increíble. Me imagino, claro. Y eso que acá el turista viene y dice que qué barata que es la Mary Jane, claro. ¿No? Claro, claro. Como San Andrés es duty free. Lo barato y la calidad también, ¿no? De Colombia, entonces la gente dice, vea Colombia eso. Claro, pero bueno. Claro, ay, bueno, pero bueno, menos mal, pues pillaron eso, no alcanzó a llegar. Qué raro, y usted menos mal, y por dentro, maldita sea. Sí, estaba escasa, raro. ¿Sabes? me dijeron. Sí. Me dijeron. Tenemos que una difícil. Llamada, parece que alguien nos quiere decir algo, no sé si será sobre esto, ¿no? Así que, buenos días, el gallo de Radioactiva, ¿quién habla? Ya, chole, chango, chilango. Cholo, cholo, totocho. ¿Cómo estás? Te habla el Chapito. Hombre, Chapito, tan raro, ¿no? Que usted llame en este preciso momento. ¿Cómo vea, no? Pues. No creas, Norrea. Si nos dañaron el negocio, Pachito. Un negocio que buscaba recaudar fondos para la fundación. Los hijos que yo no crié. Ay, Chapito, ¿era suya la réplica de la escultura de Botero con marihuana? La gorda de Bareto, más conocida como la gorda niguana de Botero, una obra de arte, mi Pacho. Respeto. Ya. Pero eso es ilegal, Chapito. Eso no se puede hacer, y menos involucrando este tipo de obras. Más respeto con los artistas también. Lo entiendo viendo hundiendo el invertebrado. ¿Qué? Pero es que le cabía más a la gordita de Botero que a la flaca esa de la Venus de Milo. Lo intentamos hacer en la Mona Lisa, pero cogió una mirada como sospechosa, Pachito. Con toda esa marihuana quedó fue la Mona Risa. Y preciso el productor que andaba por allá, ¿usted se vio o no? Lo vi viral, vitiligo crónico. Encargó como 5 kilos para unos familiares. Una recochita que tenían. Los papás cumplían más de 30 años de juntar la genitálica. Ya. Bueno, Chapito, si quiera eso no llegó a San Andrés. ¡Ja! ¡Que no! Siga creyendo que el hoyo soplador es por las olas. Realismo mágico, Pachito. Radioactiva. Ay, sí, es, y que se ponga a hablar así hasta las 3 de la mañana y uno cabeceando. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué haces, parcero? ¿Y vos qué? Entonces cuando aquí mozo, huevón, yo tengo sueño. Pero sí, Juanes, pero y pum, y uno, ay, no sé qué, y va abriendo el ojo otra vez y sigue hablando. Y cuando se está por despedir, que digan, y que más bien nos pedimos una pizza, ¿ok? Y saca una guitarra, y saca una guitarra. Una guitarra, sí. Y les dice. ¿Por qué cree que yo me voy a poner una guitarra de estas, hombre? ¿Ah? No, pero quieres dormir un ratico. Y empieza de mano ahí a las 2 de la mañana. No, y toca así Candestroy, que dura 9 minutos. No, y una más corto que uno, mejor una suya, hermano. Dele. Vamos a preguntarle, porque nos atiende a esta hora, no Juanes precisamente, porque él pues con la gira y esto, pero sí nos atiende Madonna, que vive muy cerca a Medellín. Ustedes saben que Madonna pues vive en la casa de Maluma. La cogió de Airbnb. Ella vive ahí ahora con Maluma. Solo que Maluma se va de gira y Madonna ya se queda ahí, pues porque obviamente parchó, le quedó gustando la casa con 40 personas de producción. Sí. Pero ahí vive y nos atiende a esta hora para el gallo de Radioactiva. Madonna, buenos días. ¿Cómo estás? Mado. ¿Qué hay? ¡Ay, Madonita! Hola. ¡Buenos días! ¡La bendición! ¡Dios lo bendiga! ¡Y hay! ¡Y hay, muchachos! ¡Y hay! Madonna, ¡hola, mi amor! ¡Hola! ¿Qué más? ¡Hola! ¿Cómo vas? No. ¿Ya desayunó? Pues. ¡No! ¿No? ¡Arepita con frijoles! ¡Calentadito, rico! ¡Suave! ¡No, Francisco! A esta hora un cafecito y lo otro más tarde. ¿Ah?
Bueno, sí, sí, señora. Qué rico. No. Madonna. Maluma, ¿señor? También está. Maluma también está alquilando la casa en Airbnb ahí para una experiencia, ¿o ustedes la tienen ocupada? Pues muy chévere, muy creativo lo que está haciendo Juanes con lo de su casa. Sí. Ahí eso que ustedes estaban hablando de eso del B&B. En B&B. Yo le voy a proponer a Juan Luis. Juan Luisito, el menor, sí. El menor. Yo le princeso. Yo le voy a proponer a Princesa algo así con su madre. Madonna, ¿y si haces un tour que se llame Airbnb Tour y tocas solo en apartamentos y en casas? Uy. ¡Ay, qué buena uy. Idea! Uy, qué eso. ¡Ay, se despertó! Sí. Lo voy a apuntar acá. Eso, apúntelo ahí. ¿Cómo es? No, que hagas un... algo que se llame Airbnb Tour y sea tocando en apartamentos. ¿Cómo se llama usted? Francisco. Don Francisco, póngale ahí, don Francisco. ¿Y la idea es? La idea es el Airbnb Tour. Sí. Que solo toquen en apartamentos y en casas que estén, obviamente, rentando. Tour, sí. T-U-R, Tour. Tour. Como bien. Déjela descansar, Pacho. Yo le voy a decir a Juan Luis que hagamos algo así con su mansión del B&B Tour. Claro. El tour del princeso. Claro, le voy a hablar con Princes y podríamos ofrecer lo siguiente en su mansión. ¿Verdad? A ver, ¿qué hay para hacer ahí en la casa de Maluma? A ver, cuéntanos. Sí. Que la gente que venga, que visite el espejo de Juan Luis. Sí. Ah, ok. Que se vea, que llegue al espejo, es un espejo grande, 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 y que uno se refleja en el espejo y que se vea igual de hermoso a Juan Luis. Ok. Es más, okay. Que no sea un espejo, que sea un afiche de Juan Luis. Un afiche. Pero que a uno le digan que sea un espejo. ¿Fue difícil meter ese espejo allá en la casa de Maluma por dónde lo llevaron? Porque eso ahí queda por la puerta, porque no, eso lo imprime y lo enrolla y lo mete en la puerta. Ah, ok, mamita. Con la puerta. Ok. ¿Qué más incluye? Es difícil es cuando uno lo desenrolla, no, porque eso queda como enfocado, entonces toca ponerle a varios libros en las puntas para que eso se aplane. ¿Sí me entiendes? No se enoje, madonita. No, la estamos oyendo, la estamos oyendo. Ya se tomó la atención hoy. No, mi amor, eso no se toma, eso se mide, huevón. Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Qué más pero podría hacer uno ahí? Uno se toma las pastillas o una agüita, pero atención, ¿cómo se va a tomar? No. Sí, perdón. Pues, es que es lo que hay, lo que hay. No llegó a universidad. Bueno. ¿Qué más se puede hacer ahí en la casa de Juan Luis? Por ejemplo, visitar el estudio de Juan Luis. El estudio. Pues, okay. Pero no el estudio de estudiar, porque él de eso poco a poco, ¿no? Sí. El estudio poco a poco, más bien sí. El estudio donde hace música. Sí. ¿Qué tiene? De eso, música también poco a poco, eso tiene un micrófono, pero ese micrófono ahí sin cable, ni pilas, ni nada de eso, ni siquiera funciona el micrófono. Enséñele, bueno, enséñele, Madonita. Enséñale. No, porque yo tampoco de eso poco. Lo mío es puro visaje. Ok. Lo mío es decir que me gustan los maricas y todo eso. Y que me manoseo con viejas y eso y ya. Y ya con eso fui famosa. Y ponerse votos. Okay. Y ponerme votos y estirarme la bueno. Jeta y todo eso. Ok, Madonita. Bueno, ¿y qué bien. Más podría incluir el Airbnb Tour con Maluma? Lo otro que podemos hacer es visitar la biblioteca de Juan Luis. Sí. Que tiene... A ver, la biblioteca de Juan Luis, ¿qué tiene? Pues madre, ¿qué? ¿Pero está ahí? No, tiene, a ver,
No, tiene unos premios ahí que se le han comprado al muchacho, unos premios. Se le han comprado al nené, bueno, para que juegue. Bueno, ah, mamita. Bueno, y lo otro sí, ¿qué? Es visitar el clóset de Juan Luis. Ah, ese sí tiene. Bueno. Tú te metes al clóset de Juan Luis y de ahí no sales nunca. Nunca, no, es demasiado, claro. Claro, y si quieres venir a visitar la casa de Juan Luis, pues más información en www.lacasadecual.com/bnb.com/hotmail.com. Gracias. Son los pendejos del gallo. 10 de la mañana, 24 minutos en el gallo de radio. Llamando a dormir con los peces. Llamando a dormir a Pacho. ¿Te das cuenta? Quería ser protagonista. Y el bravo. Y lo logró. Me imagino. Sí, ahí está. Mirá, lo logró. Lo logró. Le hizo el cajón. No, no, no. ¿Qué hiciste no, con Pacho? Confésalo. No, Pachito, lo que pasa es que tiene unos compromisos. Hiciste un laxante. No, 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 tampoco. Qué bonitos ojos tiene. Va a estar en camino o rumbo a Colombia porque va a estar en el Jingle Bell Rock. Ah. ¿Y por qué no viajó el viernes después del programa? ¿Y por qué no viajó hoy después del programa? Ush. ¿Cómo son ustedes con mañana? Con pero, Pocho? A ver. Pero es verdad. ¿Mañana viene? Eso ni que no existieran más vuelos después, ¿sí o no? Uh-huh. Es que. Pues me dicen a mí que yo falto un montón, que me ausento un montón. Y este, ah, 8 sí, días de verdad, vacaciones. Pacho, a cada verdad, rato faltando. Peña, somos vos y yo contra el mundo. Yo soy el que menos ausentismo tiene, sí, en este programa. Es igual, estás el en profe tu casa Rafa, y no salís. El profe Rafa, que hoy descubrimos pues que Peña es protagonista de una nueva miniserie, ¿no? Peña en YouTube. Sí. ¿Cuántos capítulos se llama van números, a ser? Primos. Son 5. 5 capítulos. ¿Y cómo se estrena, sí, cada cuánto? Diario. Lo están estrenando desde el 20. Ah, bueno. En Teleantioquia a las 10:30 de la noche. Números primos. Ah, sale en Teleantioquia y todo, ah, también. Sí, y ya luego lo cuelgan en YouTube. ¿Y cómo, qué bueno, cómo te sentiste actuando? ¿Como memorizando y esas cosas? Nervio. Yo sufro de nervio. A mí me da nervio. ¿Y no te olvidabas del guión? Un poco. Sobre todo porque mis partes a mí sí me ponen a improvisar un poco. Ah, ¿qué va? ¿En serio? ¿Tus partes te ponen a improvisar? Era Peña sentado en una banca. Improvise, mijo. ¿Pero por qué se burlan, hermano, no, de mí? Porque es raro que digas que tus partes te ponen a improvisar. No. Peña. Soy un actor un poco más orgánico. Claro. No, estos tipos... No, Peña, mi oficio como actor. No, yo te entiendo. Y además, tú que ves a ser parte del sindicato de actores de Hollywood y todo eso, me imagino ya salir de esas negociaciones. Esto, ya pasé los papeles para pertenecer al sindicato. ¿Usted dejaría que hicieran personajes así con inteligencia artificial y que tuvieran su rostro? No. Yo comparto lo mismo que Bryan Cranston. Que Bad Bunny. No. Yo odio a Bad Bunny. Bad Peña. Bad Peña. Yo odio a Bad Bunny. Bad Bunny es un producto del mercadeo. Qué buen nombre para una banda hablando de mercadeo. ¿Cuál? Bad Bunny. Yo odio a Bad Bunny. Ah, pues banda existió. Yo odio a Botero. Odio a Botero. Buena banda. Gran banda. No. Para los que no saben, ¿quién está hablando dice de fondo? Que no es gran banda. Sí, que está, que se habla. El que era el practicante. Ay, no, yo no sabía que me habían abierto el micrófono. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Está gritando hace 1000 años. Ah, ups. Odio a Botero. No, Peña, no, dice no. A mí me parecía un poquito mala. ¿Se puso? ¿Qué? Sí. Peña era el manager. Por eso no le abren el micrófono. Oigan, les tengo una pregunta. Mucho perro. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la pregunta? Dios mío. No. Les tengo una pregunta. No tengo plata. Ya que nos acercamos a diciembre, Navidad y toda la vaina, ¿película favorita navideña? El regalo preferido. ¿Preferido? Los... ¿Sí, preferido, no? ¿O prometido? Eso, prometido. Prometido. ¿Cómo le gusta? ¿No? El paquete de tu vida. ¿No la vieron?
No, sí, la de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger. Y el juguete y el Turbo Man. Sí, sí, sí. Sí. Esa es muy buena. Turbo Man. Esa es buena. Esa a mí me gusta buena. La de Mi Pobre sí. Angelito, la 1 y la 2. A mí me gusta la 2 de esa Champion. ¿Sí? Ya que estoy es en buena, tu programa, buena, voy a participar. Ajá. Ay, está bien, está bien. Peña, ¿tiene alguna? Usted que es todo Grinch también. Peña va a sacar no, algo como de cine no. eslovaco. Algo así. No, a mí me gusta los Gremlins. Los Gremlins. Eso es navideño. Eso no es navideño. Ay, pero qué ignorantes, es claro que sí. Halloween. Busque, es navideño. Es más busque. Navideño Boogeyman no, que eso. Porque está nevando en las locaciones. Así los como... Gremlins o Duro de Matar, cualquiera de las dos. Pues una película recomendada. No, es que para hablar, esta con, época. Hablar con manes que no. ¿Que no saben? Ay. No, pero vea, Peña. Párele bolas a esto. A mí sí me gustan las navideñas. ¿Usted qué sabe de películas navideñas? Prime Video trae el mejor regalo para esta Navidad. Ajá. Se llama La Calle de la Navidad, protagonizada por Eddie Murphy. Eddie es Chris, un padre de familia cuyo único deseo es tener la mejor Navidad en familia. Sí. Pero termina haciendo un trato ahí como medio turbio con una traviesa duende que conjura un hechizo y genera estragos por toda la ciudad. No te la pierdas, esta es una nueva película de Prime Video, La Calle de la Navidad, y se estrena, ¿adivinen cuándo? ¿Cuándo? Mañana. Primero de diciembre. A eso. Primero de diciembre, perfecta ahí para que le paren bolas. Sí. Sí. Esto es importante. Les quiero mostrar algo y cuando les muestre lo que quiero mostrarles, no se asusten. Puedo explicarlo. Y ya empieza a aparecer Navidad. Teta, hay mucho en juego también, ya que los vecinos compiten por la casa mejor decorada. Este es el rival más fuerte. Primero de diciembre llega Eddie Murphy en una nueva película de Navidad. Juliana, suelta el celular. Para, voy a decir algo. Pero para. No, estoy pero al aire, no verdad. Puedo contestar, señores de la no marca que me están llamando. No les contesté. ¿Por qué después nos llaman y me tienen que devolver una plata? Oiga, pero este no programa siempre es así desordenado. Cállate. No, pero ya le pueden cerrar el micrófono. No, ya déjenme porque pues sí, ya estuve por aquí. Ya, cancélenlo. Cancélenlo como cancelaron a una gente en Itagüí, Peña, vio de un video que, hombre, pues a ver, al inicio se decía que era un video de esos como porno que graban en zonas muy públicas en Itagüí, Juli. En el Parque Obrero, una pareja ahí que vieron algunos transeúntes que iban pasando por el parque y veían como una pareja ahí teniendo relaciones sexuales. Ay, no te puedo creer, sí, mal, no, horrible. Pero a plena luz del día y sacaron una excusa lo más de simpática, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que estaban haciendo una actividad académica. ¿Qué? Académica, eso o sea, era un trabajo como de universidad o de... Esto es una actividad académica. Oiga, pero lo están cogiendo como de parche, ¿no? ¿La actividad académica? Porque a Itagüí o a los parques. No, lo hicieron por allá en Cali, como en el metro cable. Lo están cogiendo, literal, eso, ¿no? Lo están cogiendo. En Medellín no lo hicieron en una universidad también, que un video ahí. Lo hacen en todos lados. Pero háganlo, pero no lo registren. Oigan, entonces hablemos de eso. ¿Cuál es el lugar, así como más público, donde lo han hecho? Pues este lo que dice Peña debate. Parece que fue como medio fake. Fue como medio fake porque en un carro. Porque ¿no? Resulta que dicen que no es real. Que precisamente... en un carrito chocón. Resulta que precisamente dicen que fue un experimento académico que no saben qué finalidades tendrá. Uh-huh. Y obviamente pues generó aún más polémica porque la gente dice que es esa manera de estar haciendo experimentos académicos. Además porque el video muestra es un poco ahí como de cuchos detrás de la producción. Ah, sí. O sea, cara de universitarios no tenían. Tengo un experimento académico en OnlyFans. Se pueden suscribir. Estamos en Black Friday. Tienen 50% de descuento. ¿De verdad, Juliana? Sí, voy a hacer un experimento académico. Juliana, invíteme a su producto. Yo quiero plata. Bueno, te voy a invitar. ¿A mi producto? Bueno, a su experimento académico. Ah, bueno, dale, yo te invito. Pero, bueno, después hablamos. Está bien. Puede ser el joven. Pues con ¿me eso? Está diciendo vieja? Santiago Vázquez como el joven. Ush. El joven. El recién graduado. El practicante. Pues con ese experimento académico, espero que lo publiquen pronto, experimento académico, muchos empezaron a opinar y
hablar obviamente en redes sociales de hombre, ya bajémosle. ¿Cómo van a estar cogiendo los sitios públicos para eso? Pa y el coger. Parque y el el pero parque estos obrero. Estaban como con ropa y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, y entonces ¿cómo sabían que sí. estaban? Porque hacía movimiento como una felacioncita. Eso, estaban haciendo como la el movimiento. Qué bonitos con ojos ropa. Tienes. Hizo el qué bonitos el... ojos tienes. Estaba grabando el qué bonitos ojos tienes. Pero hombre, con esto nos llega una nota de voz. Alguien envía una nota de voz para ser escuchada en el programa. No Pacho. Sé, prestemos atención, Pacho, que se fue. Es que Pacho. A ver. ¿Qué onda, pendejes? Aquí le Mercele, defensora del lenguaje inclusive y crítica de la estupidez humana. Oiga, ¿pero qué era esa pendejade? ¿Cómo así que era una actividad académica? ¿Qué quieren enseñar? ¿A hacer la superfelación retropellejo con marca dental 3000? Por favor. ¿Qué ganas de ser polémiques? Ay, no, ahora tan estudioses. No se queman los pelos de las pestañas, pero sí los de la entrepierne. Mercedes. ¿Y la graduación qué? ¿Es en Pornhub? ¿Estaban repasando el módulo 69? ¿La nota les quedó en 4? Me parece que al muchacho le faltaba más entrega en ese video. Mejor dicho, más material para esta nación tan arreche. ¡Qué carevergues! A grabar eso tan creativo en la casa de su abuelite. O por lo menos, cuando vayan a grabar, avisen dónde es para caerles, ¿eh? Rico, rico. Bueno con bueno. ¡Son los pendejos del gallo!